Muy, pero muy buenas tardes. Son las 4 en punto y le estamos dando la bienvenida a usted con un programa cargado de muy buena información, buenos consejos, lindas manualidades y buenos proyectos para que usted que está ahí en casita nos acompañe y disfrute minuto a minuto de este programa. Así que entonces nos vamos a ir a nuestro primer segmento, les cuento. Está con nosotros doña Katia, quien trabaja en cuero. Además, hoy le acompaña una invitada muy especial, especialista en piedras semipreciosas. Van a hacer una combinación, ellas dos, y van a hacer una fusión y vean qué bonitos trabajos están elaborando. Así que entonces quieren compartirlos con usted. Buenas tardes, aquí en su programa Mujeres del 2000. Hoy me acompaña mi amiga Xiomara Larson. Ella es especialista en piedras semipreciosas y ahora vamos a hacer una demostración acá. Quiero dar un saludo muy especial a todos los profesores y profesoras que todavía están en vacaciones y que están viendo su programa hoy, Mujeres del 2000. Muchas gracias. Primero que todo, quiero darles la demostración de los collares que trajimos, porque son varios collares, pero es el mismo molde que utilizamos. Entonces, eso es lo que quiero que vean también, la variación de los mismos. Aquí están las piedras que en un momento vamos a presentar. Y ahora lo que quiero es que vean los moldes. Entonces, vean, observen que es el mismo molde y lo vamos a poner acá para que ustedes vean. Esto es el donde ustedes pueden hacer la misma base y ve, inclusive si ustedes gustan, todo es la creatividad de ustedes. Aquí les damos las ideas y ustedes desarrollan más creatividad. Si usted gusta, usted puede inclusive poner su mano y hacer un modelo diferente. O pueden doblarlo de esta otra forma, así, y lo pueden poner acá y lo pueden doblar. O sea, eso es a la creatividad de ustedes, ¿verdad? Ahora, pasándonos a lo que son las piedras, para que vean la presentación de mi amiga, son accesorios muy lindos que le dan más valor inclusive al proyecto, sabiéndolos, o sea, conociéndolos, ¿verdad? Bueno, Xiomara nos dice que, por ejemplo, esta, ¿qué tipo de piedra es? Este es un ámbar. Okay. Y es una piedra roja que viene en diferentes colores, que se puede usar con diferentes estilos o ya se puede usar como cadenas más preciosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la turquesa combinada con un poquito de perlas y con plata pura. Okay. Depende del valor que quieras usar, ya puedes usar piedras semipreciosas como el jade. Aquí tenemos muchas piedras, pues tenemos el turquesa, el onix, el ámbar, el tapiz, tenemos el onyx, el ojo de tigre. Son muchas calidades que puedes usar. Perdón, Xiomara, son piedras muy populares también, ¿verdad? Bueno, las más populares que puedes usar serían el turquesa, el jade. Que tiene un color precioso. El lapis, que es un azul divino para usar y va con mucho color. La puedes combinar con diferentes. Y eso es lo bonito ahora, lo nuevo que Katy ha hecho es que ya hemos integrado muchas piedras, vamos a integrar más piedras seminaturales. Siempre preciosas con el cuero. El cuero es una cosa natural. Entonces, preciosa, Xiomara. Y yo quiero explicarles también los tipos de cuero que traemos diferentes. Este es imitación culebra. Quiero que tomen en cuenta que de estos cueros hay diferentes colores, ¿verdad? Por ejemplo, este lo traje en beige, pero hay también un anaranjado muy lindo. Y este otro es imitación cocodrilo, piel de cocodrilo negra, que también tenemos en beige. Y hay otros colores también. Pero por el momento los que vamos a trabajar son estos dos. Y quiero que vean, por ejemplo, este que ya lo traje cortado, pero cómo es el procedimiento para que ustedes puedan pegar lo que es el forro de cerdo. Primero que todo, ve que yo ya lo traigo listo con cemento de contacto, ¿verdad? Que tienen que durar unos 10 minutos. Pero hay personas que cortan los dos y después los pegan y entonces eso ya, o sea, no les da. Usted tiene que hacerlo al revés. Digamos, este sí lo puede cortar, le pone el cemento de contacto y después a esto lo marca aquí y ya le puede poner cemento y entonces hacemos esto de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando ya usted lo tiene pegadito acá y usted lo corta, cuando lo cortamos, entonces nos va a quedar el corte perfecto. Mientras que, como puede estirar un poquito, entonces se nos va a hacer más difícil. Usted lo puede hacer como usted quiera, pero el procedimiento mejor es este.
Muy bien. Ahora, mi amiga Xiomara, lo que trae ahorita es otro tipo de... O sea, este viene entero, este viene cortado, que son las partecitas. ¿Cómo lo hicimos? Muy bien, vean. Vamos a poner cemento de contacto en las dos bases. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera hacerlo en esta parte, le vamos a poner cemento de contacto en toda la superficie y lo vamos a cerrar de esta forma, así. Ya aquí yo lo traigo preparado para que ustedes lo vean. Entonces, el moldecito que ustedes vieron es un mismo molde para todos los collarcitos, lo vamos a poner de esta forma. ¿Por qué esta forma? Porque aquí ya nos va a quedar esto más fino, ¿verdad? Y ya cuando ya lo tenemos marcadito de esa forma, lo podemos recortar así. Y le hacemos los huequitos que usted quiera hacerle. Ve que aquí, por ejemplo, hicimos varios huequitos y pusimos el tiras de cuero, que se acuerdan de esta herramienta que en el pasado traje para que ustedes puedan lograr hacer la tira. ¿Cómo hacemos la tira? Pues lo jalamos de esta forma. A veces tiende como a cortarse, pero no tengan miedo, lo vuelven a jalar. Y vamos haciendo las tiritas para ponerlas en el proyecto. Entonces, tenemos este otro diseño también que hemos inventado también. Entonces, ahí están las ideas. Muchísimas gracias a mi amiga Xiomara Larson, gracias, que nos acompañó hoy. Y que siga en su programa Mujeres del 2000. Gracias. Hola, ¿qué tal, queridas amigas? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Bueno, en Sassy Estética tenemos que correr un poquito porque estamos vísperas del Día de la Madre, ¿cierto? Y por supuesto, muchas de ustedes han aprovechado el 2x1 en cejas, en ojos, en labios. Y nuestra central telefónica del 2258-3345, que es para todo el país, ahí vas a tener diferentes detalles que vamos a ir haciendo de maquillaje permanente. Hoy vamos a hablar del maquillaje permanente sombreado, el microblading, también el pelo a pelo, también aquellas que me preguntan compacto, difuminado, ¿cómo hacemos, Adri? Efecto antienvejecimiento. Bueno, yo vengo de preparar muchísimas mujeres muy lindas del lado de la zona sur, que por cierto tengo que enviar un besote y un abrazo a todas las preciosas señoras de Agua Buena. Señoras, a ustedes quedé con una amistad increíble, a Lili, a May, a Nana, a todas ustedes, gracias por sus servicios, porque realmente van a hacer cosas preciosas. Además de esas cosas preciosas, tenemos con Silvia acá un maquillaje permanente, el cual Silvia nos va a contar de qué se enriqueció ella para hacerle el maquillaje permanente de cejas a esta preciosa modelo. Mira qué, buenas tardes a todas y a todos los que están por ahí sentados. Y bueno, admirando ese trabajo, Adriana, este trabajo es súper fino. Esta máquina está súper nueva, entonces hace un trabajo lindísimo. Pero estamos haciendo una ceja tipo sombreada con un color precioso. Es algo finísimo. Las mujeres de Costa Rica tienen tan próxima la belleza que, bueno, definitivamente la que es tráfico, a veces yo las veo que andan por ahí bajo el sol y las que aún harían a las que son autobuseras, ¿verdad? De esos buses que son de hasta dos pisos. Es increíble las señoras que son taxistas. A veces ellas no tienen el tiempo para andarse maquillando las maestras. Un beso, un abrazo, un saludo a los que siguen todavía en vacaciones, felicidades. Y bueno, las que estamos aquí trabajando en la oficina donde usted se encuentre, este es el trabajo que usted siempre ha querido. Definitivamente, mire, no hay nacionalidad, no hay edad que pueda definitivamente entorpecer la belleza de una mujer. Este color, Adriana, es buscadísimo. Yo le digo a las señoras que eso es un top color de Sassy Estética. Eso es un color específico que no es una imitación. Esto tiene una cobertura acá porque nada puede tocar el motor de la máquina. La posición que tenemos ahorita nos da un ángulo de 360 grados para poder verificar estos detalles en cuanto a la terminación para ese detalle finísimo. Mira, por ejemplo, el maquillaje permanente, en el caso de la señora que estoy haciendo en este momento yo,
vamos a pedirle que ella abra los ojitos, porque cuando ella abra los preciosos ojos que tiene, vamos a darnos cuenta de que primero a ella le hicimos un rasgado de cejas, acá lo ven. Este rasgadito de cejas, de ojos, lo tiene recién nomás acabado. Si ustedes pueden ver el color que tiene ella de cabello, es un color canoso. Nosotros, muchísimas personas nos visitan con cabello color cana. Además de eso, ellas quieren la línea del ojo así de gruesa. En el caso de ella, la rasgamos muy bonita para que pudiera abrir el párpado. En ella tiene el ojo café, tiene también el ojo, en este caso, color champán, que es lo que voy a poner en este momento. La iluminación, que la llaman en Guanacaste, la iluminadora, acá la vamos a colocar, vamos a tallar un poquito. Ahí está penetrando el implante de color con maquillaje permanente de Safi Estética. Aquí lo están viendo con la iluminación. Aquí vamos a abrir ahora el ojito, vamos a abrirlo, corazón, para que las señoras vean que también abajo tiene otra iluminación. Sí. Ella tiene aquí abajo, lo ven, café, y también tiene la iluminación. Si lo miras bien de cerca, está recién hecho. Entonces, vean qué lindo, ahí se ve. Lo voy a sacar un poquito más para que lo puedas ver. Está recién aplicado este micropigmentación en ojos. Vamos a limpiar acá. Aquí tiene la línea de abajo, tiene la línea de arriba. Vamos a sacarlo un poco más. Esta es finita casi que por dentro, ¿lo ven? Ahí está, aquí está la línea. Abajo, arriba, también tiene la iluminación y tiene el contorno de las cejas. Véanle las cejas color caramelo. Esta ceja puede ser suavecita, puede ser también en otros tonos que ustedes pueden tener, como el que están viendo de Silvia. El color que tiene Silvia es más oscuro. Yo voy a contarles que en este principio de mes de julio nosotros vamos a estar, atención, querido Costa Rica, porque nadie va a quedar exento. Limón, estaremos en el Park Hotel en Limón. Estaremos en Pérez Celedón con nuestro permiso actual y con un permiso vigente en la localidad. Estaremos en Liberia, Guanacaste. Vean el detalle de Silvia. Ahí lo tienen. Silvia tiene ojos arriba, iluminación y las cejas. También ella tiene ahorita dos copitos, que es el copito color 19 y el copito de ojos que está utilizando como dispensadores. Este maquillaje permanente a petición del público, las señoras me han llamado y me dijeron, Adriana, vente para Monteverde y también vente para Nuevo Arenal de Tinarán. Ahí voy a estar. También voy a estar con ustedes todos los días en Heredia, todos los días en San José. También es importante que usted sepa que Safi Estética está en Guápiles, está en Turrialba, está en Cartago, en el Hotel El Guarco. Usted puede visitarnos y quiero que vean a la otra señora que tiene el cabello negro, pero no por eso las cejas negras. En el caso de ella, vean qué lindo, ella tiene un maquillaje muy suave, se lo retoca cada año. Su cabello es negro, pero no por eso tiene que ser negro. Esto fue maquillaje permanente de Safi Estética. En las 7 provincias de Costa Rica usted encontrará una vez más, por supuesto, porque su rostro es su carta de presentación y nuestro micro maquillaje permanente le va a ayudar muchísimo a verse muy, pero muy bien. Mi teléfono es 2258-3345. Señores, un beso, un abrazo y que Dios poderoso les bendiga, les prospere abundantemente. Bueno, y continuamos acá en Mujeres de 2000. Les quiero recomendar la edición número 8 de Mujeres del 2000 revista y comentarles que ahora hay un nuevo distribuidor en todas las pasamanerías San José. Usted va a encontrar Mujeres del 2000 revista. Así que entonces ya sabe, la pasamanería San José más cercana de su casa, ahí va a poder encontrar esta revista que es coleccionable. Y ahorita nosotros nos vamos a conversar con un excelente amigo, el Agüerito Turulú. Trae invitado, además de ideas que se pueden hacer con los mismos dulces. Pongan atención. Hola, hola, querida familia costarricense. Qué gusto volver a estar en sus casas. Viera cómo me siento hoy de contento, pues, especialmente que me traje un compañero allá de la empresa, Víctor, que nos trajimos, oiga, vea este producto, que él se los va a explicar porque hoy los está haciendo. Es la persona encargada y antes más,
Ahora les voy a dar el teléfono y además está maravilloso este regalito. Hoy va a quedar en sus manos porque les vamos a regalar en el día de hoy eso. Pero ¿por qué no hacemos una cosa, Víctor? Este especialmente, ¿qué es lo que contiene ese arreglo? Bueno, buenas tardes a todo Costa Rica. Hoy les traemos todos los artes que se pueden lograr con las gomitas Trululú. Empezamos por acá. Está hecho de gomita feroz. Podemos hacer rosas, ahora que viene la época del Día de las Madres. También tenemos fresitas, ositos con aritos. ¿Con aritos? Esta de acá se llama ruleta. Vea nada más, permítame. Tienes que hacer muy despacio. Exacto, ahí está muy bien esa que están enfocando. Ahí la tiene el compañero, enfocando exactamente lo que decía Víctor. La ruleta, vea qué belleza para el Día de la Madre. Ese regalito que puede ser ahí. Listo, el día de hoy les vamos a regalar este corazón. Oiga, Víctor, ya ese corazón lo vamos a regalar hoy. Y la primera llamada que tengan ustedes va a ser el corazón para ustedes. De una vez llámenos, ahí tienen en pantalla el 905-220-0067. De manera que llamen inmediatamente, porque nosotros seguimos aquí en el programa. Bueno, entonces sigamos, Víctor. ¿Cómo es la que íbamos a regalar este corazón? ¿Con qué está hecho? A ver. Este corazón está hecho a base de ruletas. Retro. Ajá, también tenemos los aritos, también tenemos la gomita retro, corazoncitos. Pero podemos ingeniar para hacer con cualquier tipo de gomita puede ser y servir para algún tipo de diseño que ustedes quieran hacer. Exacto, bueno, entonces ya Víctor nos da ese que está en pantalla, que como dice, va a quedar donde en una de esas casas el regalito del día de hoy. Entonces, todos estos arreglos los consiguen hoy en día, obviamente, en Golosina Super. A propósito, nosotros ya montamos ahí en el Cariari un negocio nuevo, ¿no? Y una llamada. Ah, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Para que se quede el regalito, contéstenos. Buenas tardes. Acuérdense que este regalo es para llevarlo a su casa hoy, ¿verdad? Sí, aló. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas, gracias. Bueno, el abuelito Trululú y aquí Golosina Super, queremos dejar esto en tu hoy casa. Hoy mismo hay que decir algo. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Elia Palacio. Ah, Palacio. ¿Y de dónde nos llamas? De San Sebastián. Bueno, Silvia, entonces, ¿lo reclamas? Elia Palacio. Elia Palacio, reclama y ahí queda ya ese... Deja los datos y reclamas ese bellísimo regalo de Trululú, ¿ok? Bueno, y seguimos nosotros adelante con el programa, porque es importante volverles a recordar que nosotros estamos ofreciendo, acuérdense, este paquete de 1 kilo y, acuérdense, de 5 libras, o sea, 2 kilos 27, que es la piñata Trululú en Walmart. Está en todos los Walmart, están en todos los Maxi Palis, más por menos, y en todo el país, todas las confiterías usted lo puede pedir, precios razonables. Ahí también está saliendo en pantalla Chocolores, qué delicia, y ese que ven ahí, Ocaloca Chicle, está en las cajas, es un producto nuevo, maravilloso, de Golosina Super, tiene que probarlo. ¿Sabe cuánto hay en el paquetito? 150 coloncitos, de manera que este programa lo estamos dedicando a la nueva producción que mi compañero Víctor hace. Nos llaman. Y mire, teléfono de Víctor, para que cualquier cosita, una llamada, 87-37-7923. Se lo voy a repetir, 87-37-7923. Ahí está en pantalla y les digo, cualquier necesidad, pedido, ahí lo consiguen. Acuérdense, Gomitas Trululú hace todas estas ideas y todas estas bellezas. Nosotros verdaderamente lo que queremos es estar con ustedes y decirles desde acá, abrazo de oso para todos ustedes, les mandamos desde Golosina Super con mi compañero. Gracias. Bien. Hasta la próxima semana.
Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenas tardes. Qué gusto que usted nos acompañe nuevamente en esta su sección de pinceladas y, por supuesto, a través de su programa Mujeres del 2000. Vean ustedes el detalle que les he traído el día de hoy. Son unos botones de rosa, un trazo totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando anteriormente. Y entonces hoy quiero enseñarles cómo usted lo puede hacer en un paso a paso. Bien, yo tengo acá mi pincel de tres cuartos de pulgada, el cual voy a humectar y voy a quitar los excesos de agua. Yo elegí para el tono de mi rosa un amarillo muy, muy bajito y un rojo rubí, que es muchísimo más fuerte que otros tonos de rojo. Y voy a hacer nuestra acostumbradísima descarga. Para atrás y para adelante voy a cargar una vez más. Debo ser muy, muy generosa con la pintura para que la pincelada o el trazo nos quede perfecto. Bien, voy a iniciar por acá. Voy a trabajar en tres movimientos. Uno, dos y tres. Estos van a ser nuestros pétalos de la parte de atrás. Luego vuelvo a hacer otros tres movimientos más pequeñitos y vean que bajé un poquitito el pincel. Uno, dos y tres. Vamos a cargar de nuevo. Y vuelvo a descargar. Y ahora vamos a hacer una media luna. Y vamos a trabajar una más pequeñita todavía, que estos van a ser nuestros pétalos de frente. Volvemos a cargar y voy a empezar a cerrar. Cierro acá y por último cierro acá. ¿Ok? Acá lo tenemos. Ahora vamos a volver a cargar otra vez. Y presten mucha atención porque este trazo es muy, muy, muy diferente. Voy a poner mi pincel en la orillita. Voy a bajar y voy a presionarlo completamente y voy terminando acá. Vean ustedes que esta no es la mitad del botón, sino que es un poquitito más hacia la derecha. Vuelvo a cargar nuevamente. Recuerden que esto debe ser abundante pintura. Y voy a hacer exactamente el mismo trazo del otro lado. Pongo, bajo, presiono fuerte y redondeo. Bien, aquí lo tienen. Si yo lo dejo acá únicamente, pues va a ser el botón, pero yo voy a acompañarlo de otros pétalos más, semejando que la rosa empieza ya a abrirse. Igualmente voy a posicionarme por acá y voy a hacer tres trazos. Uno, dos y termino en punta en la parte de abajo. Vuelvo a cargar, descargo y hago exactamente el mismo trazo en el sector de mi izquierda. Un trazo, dos trazos y me vengo en punta y termino acá. Aquí tenemos unos espacios. ¿Cómo los vamos a rellenar? Con nuestras comitas, pero con un poquitito de movimiento. Salgo de acá, muevo un poquito y vuelvo mi pincel y termino acá. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Pongo mi pincel a mi izquierda, le hago un suave movimiento, busco el frente, giro y voy terminando por acá. Aquí tenemos una rosa muy, muy diferente a lo que hemos venido trabajando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los sépalos. Voy a lavar un momentito el pincel. Quito excesos de agua, no importa que nos quede un poquito manchado, eso nos va a dar un matiz ahí muy diferente. Voy a cargar con el amarillo que tenía y voy a cargar con verde profundo. Cargo y descargo para empezar a elaborar los sépalos de nuestra rosa. Voy a hacer un trazo muy chiquitito aquí con el verde oscuro
y otro muy pequeñito por acá con el amarillo, ¿verdad? Ahora sí, atención, porque vamos a trabajar con los sépalos. Me voy de punta, subo, empiezo a hacer zigzag y empiezo a bajar, ¿verdad? Es muy, muy diferente. La idea es que usted, como ya se acerca el Día de la Madre, pues empiece a trabajar personalizando sus detalles. Por acá y me vengo hacia abajo. Me ubico aquí igual, hago un movimiento de zigzag muy suave, lo dejo caer. Trabajemos uno más por la izquierda. Movimiento de zigzag igual, muy, muy suave y lo dejo caer. Lo que nos queda es trabajar con el tallo de nuestra rosa. Con el canto del pincel, bajo, acá y por aquí lo tengo. Ahora vamos a hacer una hojita como para acompañar un poquitito. Ya ustedes saben cómo hemos venido trabajando con las hojas, no es nada nuevo para ustedes. Voy a dejar el amarillo hacia afuera, voy a trabajar claro oscuro, para ir terminando el proyecto que les traje para el día de hoy. Ven, y acá la tenemos. Podemos trabajar con un poquitito de movimiento después. Amigas, este ha sido el proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo pongan en práctica. Nos vemos nuevamente en un próximo segmento y continúen ustedes con más del programa. Bendiciones. Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas. Bueno, y continuamos acá en Mujeres del 2000. Ahora con un invitado, Carlos Chinchilla. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Vea, hoy vamos a hacer este arreglo tan bonito en una canasta con bastante follaje, diferentes tipos, y él nos lo va a ir explicando. Para presentar, bueno, estábamos hablando que para el Día de la Madre, para poner en un almuerzo, para llevar a una visita que hagamos a alguna persona convaleciente, en fin. Hay muchos motivos por qué regalar flores y un bellísimo arreglo como esta idea que nos trae hoy Carlos. Así que los dejo con él. Ok, vamos a empezar. Acá ya tengo unas frutas que se compraron, nada más se compra la fruta, se le pone el pincho y listo. Entonces las vamos colocando en la mitad de la canasta. Ahí le vamos dando alguna altura y las vamos colocando. Y le vamos dando un poco de movimiento y de color al arreglo. Por aquí estaríamos con las frutas. Si queda más, ahí vemos a ver dónde las colocamos. Vamos a ponerle rosas, que es como para el Día de la Madre, ¿verdad? Que nos puede servir. Entonces colocamos en pequeños grupos de tres. Esos son pequeños ramilletes que vamos colocando para darle un movimiento al arreglo. El ramillete es muy fácil de hacer. Lo que hacemos es que tomamos tres rosas, la limpiamos, agarramos un pedacito de yute, ¿verdad? Las amarramos acá. Esto le da un poco también de vintage, que es como la idea. Le hacemos un pequeño nudo, cortamos y listo, nos queda el pequeño ramillete. Entonces colocamos acá los ramilletes para ir dándole poco de elegancia al arreglo. Colocamos cuatro ramilletes y podemos colocar un quinto aquí abajo y nos queda un arreglo elegante. Esto lo vamos a utilizar también un poco de Fuji, es una flor también muy bonita, muy diferente. La colocamos igual de tres en tres. En el arreglo en sí utilizamos diferentes hojas, hojas de camelia, pinceles, hiedras, helechos y obviamente la canasta y las frutas. Para ir rellenando un poco el arreglo vamos a utilizar aster amarillo. Igual lo agarramos, lo limpiamos y lo vamos colocando en los huecos que nos quedan. Entonces lo vamos metiendo y le vamos colocando diferentes alturas en el arreglo. El aster amarillo tiene una buena durabilidad, igual que esta rosa. Esta rosa se llama rosa mariachi, es una rosa que también tiene su,
Su buena durabilidad puede durar hasta 8 días, bien cuidadito. Cuidadito en el sentido que no lleve sol, que no lleve mucho calor para que la rosa no se deshidrate. Le podemos colocar, para darle un poco de color, estos fuyes que son color azul. Perdón, estos iris. Entonces, estos los colocamos acá adentro. Ellos tienen forma como de orquídea, entonces ellos van a abrir espectacularmente. Igual, los vamos colocando en los pequeños huecos que nos encontramos para darle un poco de color. Y como decía Maureen, este es un arreglo que se puede utilizar para el Día de la Madre, digamos, para ir al almuerzo, cuando van los a almorzar con la mamá el Día de la Madre, obviamente. También si es una persona que está enferma, convaleciente, hay veces uno no sabe qué llevarles, entonces también se le puede llevar un arreglo floral. O algo como eso con frutas que también se pueden comer y todo el asunto. Y no se marchitan, ¿verdad? Nada más se ponen malos. Igual, vamos colocando los fuyis para darle un poco de color al arreglo. Le colocamos unos 6, 7, como ustedes quieran. Lo que hemos hablado de números impares. Vamos colocando y lo vamos acá a colocar otro más grande. Igual, ya saben, para cualquier información o lo que gusten, pueden contactarnos por el número telefónico o buscarnos en Facebook como Floristería Clachar. Ahora aquí vamos, terminamos de detallar un poco el arreglo y seguimos. Ahora seguimos acá con el compañero. Gracias, amigas y amigos. Continuamos acá en Mujeres del 2000. Ha llegado la sección muy favorita por ustedes, la sección de empezar a rejuvenecer, la sección de que usted pueda ver una solución, de que usted se sienta bella, hermosa, radiante. Pero usted me puede estar preguntando, Eduardo, ¿cómo puedo lograr yo todo eso tan fácilmente? Pues bueno, con Hidrocolagina 21, un suplemento 100% natural compuesto de colágeno. Ponga mucha atención, ¿qué es el colágeno? Es una de las principales proteínas que produce nuestro cuerpo humano. Es una proteína que se encarga de que todo funcione bien en nuestros sistemas y que todo luzca, que todo se vea de la mejor manera. Imagínese usted que el colágeno es uno de los principales antienvejecientes del cuerpo humano. Es como un doctor dentro de nuestro organismo, es como un superhéroe, un mecánico que está siempre midiendo todo que funcione de la mejor manera. Imagínense ustedes que el colágeno está compuesto por el 75% del tejido conjuntivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a empezar a encontrar colágeno en nuestro cabello, en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestros dientes, en nuestras uñas y por dentro de nuestro organismo. El colágeno se encuentra, ¿sabe dónde? En nuestros huesos, tejidos, articulaciones, tendones, órganos internos, en nuestras células. Más bien, la pregunta es, ¿dónde no está el colágeno? Tal vez lo que usted no sabía es que a una edad muy temprana, ojo, muy temprana, tal vez 25 años, usted y yo ya dejamos de producir la misma cantidad de colágeno. En otras palabras, ya nuestro tanque no está lleno de colágeno y es ahí, en ese preciso momento donde empiezan a aparecer consecuencias y por supuesto consecuencias que no nos gustan para nada, como por ejemplo, vamos a hacernos un autoexamen. Yo quiero que usted me preste mucha atención. Vamos a hacernos aquí mismo un autoexamen. Se nos cae el cabello. Tenemos ya líneas de expresión muy marcadas, empiezan a aparecer manchas en nuestra piel, hongos en diferentes partes de nuestro organismo, empiezan a aparecer ya uñas muy débiles. Ojo, atención, estamos haciendo un examen, vámonos por dentro de nuestro organismo. Tenemos dolores en huesos, dolores en articulaciones, nos duelen mucho los músculos, llegamos muy cansados a nuestros hogares, mi corazón no funciona de la mejor manera. Yo en un pasado abusé del alcohol y ya el hígado me está pasando factura, abusé yo del tabaco, esos también empiezan a pasar factura, pero en nuestros pulmones. Ahí es donde empieza a trabajar Hidrocolagina 21, un colágeno en polvo, 100% natural. Ahí lo tienen en pantalla, reforzado con vitamina C para acelerar unos muchos beneficios en nuestro organismo. Hidrocolagina 21 es un colágeno que viene desde los Estados Unidos. Es elaborado con los más altos estándares de calidad y vienen directo para acá, para Costa Rica, para que usted empiece a rejuvenecer, para que le ayude a su organismo a decirle adiós a esos dolores en articulares. Usted sufre de artritis, osteoartritis, reumatismo, dolor en el túnel carpal, en esta muñeca, secretarias, maestras que nos están viendo en este momento porque están de vacaciones, profesores que sufren mucho dolores articulares por estar escribiendo en las pizarras, por estar siempre detrás de los niños. Todo eso podría ser
la falta de colágeno que su cuerpo está manifestando. Conocemos ya familiares que han dejado atrás una andadera, personas que han dejado atrás un bastón, silla de ruedas, gracias a este suplemento llamado Hidrocolagina 21. Para mí es el mejor colágeno que existe en el mercado, ya que es hidrolizado. ¿Qué es hidrolizado? Que es un colágeno muy, muy, muy minimizado en nuestro laboratorio para que usted pueda absorberlo de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Que usted va a ver los beneficios en la primeras semanas. En semana y medio usted ya va a ver que ese cabello está radiante, que esa piel está humectada, que esos dolores van a ir mermando y usted se va a sentir renovada. Ahora que viene ya en vísperas del Día de la Madre, este es el regalo perfecto porque ahora mismo traigo premios. Quiero ponerlos a ganar acá en Mujeres del 2000. Acá los tengo, los suplementos en pantalla, acá en el set. Son las primeras 15 personas que me llamen ahora. El número está en pantalla, 4001-8771, 4001-8771. Voy a ponerte a ganar, voy a ponerte a rejuvenecer, te voy a poner bella, radiante en este preciso momento. Levante el teléfono, marca el 4001-8771 y usted va a ser acreedor, nada más y nada menos, escuche muy bien, el 60% de descuento. Esto es cortesía de la familia de Hidrocolagina 21, porque estamos ya en ese Día de la Madre, muchas personas están buscando ese regalo especial. Regale salud y regale belleza a su mamita, a su esposa, a su hermana, a su abuelita que sufre, de tantos dolores. El teléfono está en pantalla. Faltan personas sin marcar ahora mismo el 4001-8771 y sea acreedor del 60% de descuento, menos de la mitad del precio de lo que usted va a pagar. Y recuerde que el domicilio, el servicio hasta su casa está incluido en esta gran promoción de Hidrocolagina 21. Esta promoción es para usted, es para que usted se vea bien, para que usted se sienta de la mejor manera. Hágalo de la mano de Hidrocolagina 21. 60% de descuento, pero se llama en este momento. Continuamos acá en Mujeres del 2000. Hola, amigas. Bienvenidas. Buenas tardes. En este horario tan especial vamos a iniciar el especial de la semana. Como todas ustedes han estado mandándonos mensajitos a mi Facebook, por WhatsApp, siempre me solicitan que demos un brasier. La vez pasada estaba comentando con doña Mauren de que quería traer un brasier a la televisión, pero como un brasier tiene tantos detalles, tantos pasos, pues para mí era un poco difícil, un poco incómodo omitir ciertos detalles porque se nos extendía mucho. Pues gracias a Dios se nos dio el especial de la semana para poder traerles el brasier paso a paso, ya que no podemos omitir detalles, ya que es algo muy elaborado. No es difícil, pero sí es elaborado de mucho detalle y cada detalle cuenta. Ese es el brasier que estábamos viendo en pantalla, el que vamos a realizar acá. Este es un brasier enguatado, es totalmente forrado. Es de espalda ancha, no sé si me puedo, voy a correrme para enseñarle la parte de atrás del brasier, que es un brasier de espalda ancha. Él tiene un gafete ancho y le va a dar más soporte. Igual les voy a enseñar a hacerlo con un gafete pequeño, por aquello que no consigan un gafete ancho, pero lo ideal es trabajarlo con espalda ancha para que el brasier pues se ajuste mejor en la parte de la espalda. Cuando trabajamos los brasieres artesanalmente, como les digo yo a mis alumnas, que es lo que nosotros hacemos, podemos ajustar el brasier de acuerdo a la necesidad, el tamaño de la espalda con el tamaño de la copa, así que no va a haber problema con aquellos brasieres como cuando compramos que nos queda muy grande la copa, muy pequeña la espalda, en fin, o viceversa. Así que vamos a iniciar. Aquí está el molde, que ya lo pueden ir a comprar en la sede, pero también les quiero decir que el brasier que vamos a trabajar acá lo vamos a rifar entre todas nuestras amigas el día viernes, así que estén atentas. Voy a regalar el molde, el paquete de material para aquella que lo quiera hacer, y también va el brasier terminado. El que estoy trabajando es una talla 34, así que aquellas amigas que califican, estén pendientes el viernes porque vamos a regalar todo el paquete. Y las amigas que no califican, pues el molde lo vamos a tener en la sede a disposición o por correo.
Aquí está, se llama celeste, es este el brasier que vamos a trabajar. Y aquí en la mesa tenemos todas las partes. Les voy a explicar, como les dije que les iba a dar el especial paso a paso. Primero vamos con los materiales. ¿Qué materiales vamos a ocupar para confeccionar el brasier? ¿Se acuerdan que les había explicado que era encaje de blonda? Bueno, vamos a necesitar 75 centímetros de encaje de blonda, elástico, que es el que trae las parritas. Es este que tengo acá. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. También vamos a necesitar lo que es la guata bondeada, que es esto que está acá. Este cuadro que tengo acá en la mesa es la guata bondeada, no es guata de muñeca, para que no se vayan a confundir. Es guata bondeada, que es para trabajar las copas, que es este que está acá también, guata bondeada. Para forrar el brasier, lo que es la espalda puede ser power net o licra. Cualquiera de los dos puede funcionarle bien. La licra o el power net. Tienen que ser materiales que estiren. Luego acá tenemos ya lo que son los accesorios. Tenemos la tapa varilla, que es esta tapa varilla. Tenemos lo que es el tirante, el elástico tri. Tenemos lo que es el vivo elástico, el gafete, que puede ser el ancho como el que tiene el modelito que les enseñé, o uno más angosto, o hay otro más angostito todavía que no lo quise traer. Los accesorios, ceros y ochos para el tirante, o bien si lo van a trabajar con tirante señorial, pues accesorios para tirante señorial. Estos accesorios son para este otro tipo de tirante. ¿Ven? Y el lacito que no puede faltar, ¿verdad? La varilla a utilizar, media copa. Vean que la varilla media copa es más corta a un lado, más larga al otro. Este es el tipo de varilla que deben de usar. No pueden usar el que es copa entera. Perfecto, ya tenemos lo que son los materiales. Nos venimos a la mesa a trabajar. Tenemos las copas en guata, acá cortaditas, que no puede ser con el mismo molde. En el molde vienen los de encaje y los de guata, acá. Y vamos a empezar con las copas. Vamos a iniciar de esta forma, ok, vamos a quitar los alfileres y vamos a ubicar las copas acá, aquí nos quedó, lo ponemos de esta forma, voy a colocarlas acá que sea de frente a ustedes para que lo logren captar mejor, derechos hacia arriba y vamos a unir, este es el centro con el centro. Y vamos a coser acá al ancho de pie de máquina lo que es la copa de encaje al ancho de pie de máquina con puntada recta. Siempre jalando los hilitos de atrás cuando iniciamos para que la máquina no se vaya a tragar la tela de esta forma. Si ustedes ven acá donde yo estoy pasando la máquina, estoy cosiendo acá al ancho de pie de máquina, el margen de costura ya viene incluido en el molde, no tienen que dejarle margen de costura cuando están cosiendo. Aquí vamos con la otra. Recuerden mi número de teléfono 8720-5656, mi página en Facebook, Escuela de Lencería Ania Herrera, o mi otra página que está habilitada ahorita, Ania Herrera. En cualquiera de las dos, usted me puede dejar mensaje o por WhatsApp. No me manden mensajitos de texto, mándenme mensajes por WhatsApp, porque para mí es más fácil comunicarme con ustedes. Abro costuras de esta forma. Ahí están viendo ustedes información de lo que es Escuela de Lencería. Escuela de Lencería está en Mujeres del 2000. Somos una escuela independiente. Y damos clases en Mujeres del 2000, en la sede, acá en el programa, y en Escazú, en nuestra escuelita. Ahí ven ustedes lo que es la información. Aquí abrí costura y pasé un zigzag tres pasos. De esta forma. ¿Ven qué sencillo? La otra la van a trabajar igual. La de guata, vean qué sencillo que es. Vamos a armar una y en el próximo programa les explico cómo se montan. De esta forma vamos a coser
en el contorno, pero al beso. Al beso es esto, ¿ok? Esto es al beso. Lo ponemos sin montar una encima de la otra y con zigzag corriente cosemos uniéndolas al beso. Zigzag corriente y ella va a dar la forma. 8720-5656 para más información. Y usted va a recibir ahí toda la información. Ahí están viendo parte de lo que Escuela de Lencería siempre va a tener a disposición para todas ustedes. Los materiales, las máquinas, también recuerden los folders que los tenemos a disposición de ustedes. Todo lo que son los accesorios, varillas, todo lo tenemos a la orden. Aquí quiero que vean en la mesa antes de irnos la copa en encaje, la copa en guata. De esta forma, ven, con solo unirla al beso ya ella dio la forma acocada de la copa. En la próxima vamos a explicarles cuáles son los siguientes pasos. Para mí ha sido un gusto haber compartido hoy esta sección y nos vemos mañana en la tarde, así que no se despegue de su programa Mujeres del 2000. Claro que sí, doña Ani, aquí estaremos puntuales a las 4 en punto, pero bueno, el abuelito no se quiso ir porque él quería seguir regalando. Así es, Maureen, verdaderamente yo me siento aquí como en familia. ¿Verdad que sí? Y regalar es muy lindo. La primera llamada que ingrese al teléfono que aparece ahí en pantalla se va a llevar este paquete de confites. Es así, ¿verdad? Así es, la piñata súper. Completa. Piñata súper. 2 kilos 27. De puro sabor y dulzura. Y todo es masticable, acuérdate. Así que entonces, bueno, ¿usted lo quiere? Vamos, vamos, llamen porque nos quedan poquísimos minutos para poder regalar esta bolsa de dulces que quien no la quiere tener en casa. Imagínense todos los chiquitos. Ah, cuénteme, ¿usted andaba en Guásimo? Oiga, en Guásimo. Oiga, y saludo desde acá a toda la gente de Guásimo. ¿Viera cómo les agradezco a todos los chiquitines? Y todas esas mamás, mis mamás jóvenes, agradeciendo, mire que me decía que si conozco, mire aquí la conozco, claro, saludos le mandamos. Ya tenemos llamado, ah, Jorge. Llamada, bueno, a ver. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. A ver, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Marta Barquero. Doña Marta, ¿de dónde nos acompaña? De San Josecito, San Isidro Heredia. ¡Ah, excelente! Muy bien, somos vecinas. Bueno, yo soy de Santo Domingo, somos vecinas. Vecinas. Bueno, ahí se lleva la piñata. ¿Vio todos los confites que se lleva? ¡Uy, qué emoción! Más emoción sentiría mi nieta. ¿Verdad? Mañana en la sede, a partir de las 9 de la mañana, los puedo ir a retirar con su cédula. Por supuesto, déjemele todos los datos a nuestro compañero en sonido para que pueda retirar sus dulces de nuestro abuelito Trulo. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, Mauri, a ti muy amable y a todas, verdaderamente los queremos mucho. Abrazo de oso. Nos vemos mañana a las 4 en punto acá en Mujeres del 2000 con muchas más ideas, consejos y buenos, buenos trabajos. Así que nos vemos mañana a las 4 en punto. Que Dios me le continúe bendiciendo.